¡Hey! ¿Qué pasa, Plátano de la Vida? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy nos encontramos aquí en Plátano Villa para presentar un nuevo evento con todos los suscriptores. Recuerdo que hace 2 semanas subí una carrera troll, un wipeout con Hippo y con vosotros, que os encantó muchísimo. Yo también me lo pasé muy muy bien y es por eso que en el día de hoy os vengo a presentar el evento del laberinto misterioso, el laberinto del plátano, el laberinto del plátano tauro, como lo quieras llamar. Y bueno, no me encuentro solo, sino que en el día de hoy estamos acompañados aquí por un montón de platanitos aplatanados de la vida que van a intentar, pues, pasarse el laberinto y completar este nuevo desafío que hemos montado aquí Chemita, Noa y yo para todos vosotros, ¿vale? Ese sería el inicio del laberinto y aquí estaría exactamente el final, ¿vale? Pero no concluye todo aquí, sino que no, tenemos encima un parkour suculento, ¿vale? Y el que consiga terminarlo, pues felicidades, porque la verdad que es bastante, bastante complicado. De hecho, se ve ahí abajo el mensaje de felicidades, has completado el laberinto misterioso. Así que bueno, vamos a ver qué tal nos sale esto. Yo primero voy a dar la salida y vamos a grabar cómo todo el mundo comienza el laberinto. Así que venga, 3, 2, 1, y ahí vamos, 3, 2, 1, go, comienza el evento del laberinto misterioso. Mira qué guapo, tío, esto parece como unas cañerías de agua que se van llenando de personitas. Mira, mami, festival de las, tranquilos que yo ahora comenzaré a intentar completar lo que es el laberinto. Mira, aquí la gente lleva a tiro hecho, llegando al final, loco, han ido recto y se venga, vamos a intentar llegar al final. Ahora, puede ser ahí es el final verdadero, pero hay un montón de carteles trolls dispersos por todos lados. Así que venga, vamos a empezar, tengo que caerme exactamente por este punto, hay gente AFK. Así que a 3, 2, 1, comienza el laberinto del más y venga, allá que nos vamos, como siempre. Un saludo a todos los platanitos aplatanados de la vida. Y si este vídeo llega a 5.000 visitas, ¿vale? Traeré más eventos como este, ¿vale? Montando aquí cosas suculentas en survival para disfrutar con todos vosotros, ¿vale? El plátano está exactamente por ahí, con lo cual aquí está, tenemos ya la plaza principal que pone aquí el centro del laberinto, ¿vale? Entonces el fin está para allá. Ahora viene lo complicado, que es intentar encontrar el cartel verdadero donde tenemos lo que es el final del laberinto. Aquí ya la gente se está perdiendo por todos lados. Pero señores, por favor, ¿dónde está la entrada buena? Vale, creo que me estoy liando un poquito bastante. Aquí todo el mundo va en plan, ¿por dónde tengo que ir? Vale, aquí hay un cartel, aquí hay un cartel congelado, vale, por aquí no es ni de fly. Por aquí al lado hay otro cartel, vale, vale. Vamos a ir uno por uno hasta que encontremos el cartel verdadero, tío, a ver qué pone por aquí. Aquí pone, me comí una salchipapa. Ay, qué cosa tan sabrosa, se me quedó en la garganta y no tenía pa' gaseosa. Vale, a ver. Yo intuyo que por aquí no tiene que ser, porque está todo el mundo dando vueltas. Entonces, mira, yo voy a adelantarme y voy a venir a este punto de aquí. Hola, ¿qué hace? Cuéntame lo que hace. Vale, por aquí tampoco, venga, seguimos avanzando. Vale, señor, pase usted primero, que si no solo veo su cabestro, y encima está ahí medio pelado. Y ya está tirando, tiene que ser por aquí. Vale, escuche pociones, tiene que ser por aquí. Es por aquí, compañeros, es por aquí, compañeros. Ahí está todo el mundo, vale, vale, llegamos al final. Llegamos al final, es este el final. Y por aquí no es, jiji. Me cago. El laberinto me trolea, tío, pero what the fuck. ¿Por qué hay tanta gente aquí? O sea, si no es el final, ¿dónde es el final? Tiene que ser aquí, entonces. ¡Ahí está! ¡Lo has logrado! Ahí está, llegamos al final. ¡Madre mía, cuánta gente se ha pasado ya el laberinto, chaval! Quien haga trampa será eliminado. Parkour misterioso. Vale, vamos a intentar llegar al final. Ahí vamos, cuidado, por aquí. Madre mía, aquí vienen los saltos chungos. Estamos en survival. Bueno, yo estoy en creativo, pero bueno. Es como si estuviéramos en survival. Vale, perfecto. ¡Vamos! Ahí está, saltaco. ¡Vamos! ¡Uf! ¡Mami, casi no llego! ¡Ha estado por un pelo! ¡Uf! ¡Perfecto! Vale, que llegamos por acá. ¡Mami! Ya hay gente que se ha completado lo que es el laberinto y el parkour. ¡Menudos cracks, chaval! Vale, llegamos aquí. Súper salto, y aquí llega el momento crucial. ¿Qué tiene más potasio? Izquierda kiwi, derecha plátano. ¿Qué debería de elegir? Pues hombre, derecha, está clarísimo. El platanito tiene más potasio. Más si es zurdo o diestro. ¿Vosotros qué creéis? ¿Soy diestro o soy zurdo? ¡Ya está! Este tío me ha hecho spoiler, tío. O sea, ha cruzado por la izquierda. Pues venga, soy zurdo. Vale, ya está. Y bueno, hemos completado. Aquí está. Felicidades. Has completado el laberinto misterioso. Madre mía. Esto ha sido muy fugaz. Mira aquí todo el mundo que se lo ha pasado. Ghost Rider, Obito, Santi, Irene. Bueno, Noa no. Deathlawyer, que también se lo ha pasado. Que creo que antes hicimos el evento verdadero, ¿vale? Y creo que fue uno de los 3 ganadores, no sé cuáles fueron, pero sí sé que hubo un montón de gente aquí, se lió porque había un huevo de lag. Porque claro, imaginaros, hay 95 personas, ¿sabes? Y ahora, pues bueno, la gente está más dispersa, también han practicado un poquito y ahora está todo muchísimo mejor. Así que bueno, esto lo hemos hecho esta tarde, ¿vale? Chemita, Noa y yo, ya sabéis que nosotros siempre queremos hacer lo mejor para vosotros. Queremos hacer eventos chachis para que paséis un buen rato y se van a tener vídeos suculentos de que podáis salir en el canal aquí, aunque sea intentando pasarse lo que sería el parkour. Mira, ahí hay un palomita más y palomita más, ¿y qué te pasa?
Y bueno, eso, si queréis más eventos como este, ¿vale? Pues simplemente dejar un likecito. Este es el segundo evento que hacemos, contando al del parkour. La verdad es que nos ha llevado bastante, bastante trabajo y espero que lo podáis apreciar. Y pues nada, chicos, la verdad es que espero que hayáis disfrutado muchísimo con este vídeo, también con la pedazo de construcción que hemos marcado aquí en Plátano Villa. Recuerdo que abajo en la descripción tenéis enlace a la tienda de juegos de G2A, juegos baratísimos, código más y 3% de descuento. Y también tenéis la IP del señor, ¿vale? Que es de Respawn, donde estamos haciendo la serie de Plátano Villa con todos los suscriptores. Recuerdo que esta semana seguramente comienzo de nuevo la serie de Top de Casas de Plátano Villa, o en su defecto voy a empezar una nueva serie llamada Esta Casa Era Una Ruina. ¿De qué irá? Pues bueno, ya os he soltado medio spoiler. Tendréis que esperarlo esta semana para enteraros de qué va exactamente. Así que bueno, espero que os haya gustado muchísimo. Apoyad a ver más y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra, chao, chao.